El Día del Orgullo LGBT se celebra mundialmente cada 28 de junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall de 1969, como reafirmación del sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género que tradicionalmente han sido marginadas y reprimidas. A mis 20 años, como todos decimos, salí del closet porque pues en mi adolescencia era una persona muy inocente, muy tímido o algo, que no me daba cuenta de lo que decía o hacía. Entonces, pues yo no era el típico niño que jugaba con sus amigos que a la pelota, fútbol o algo por el estilo. El rechazo que una persona puede sufrir en el proceso de aceptación de su sexualidad puede marcar su vida de manera permanente, por lo cual el apoyo de su familia, de su círculo cercano de amigos y conocidos puede ser la diferencia entre su aceptación sana y una represión interna que podría desencadenar otras problemáticas a largo plazo. Sentí el apoyo totalmente de mi familia. Yo creo que desde ahí yo me llevo súper bien con mis tíos, con mis abuelos, con mi familia, con todos en mi círculo familiar o amistad o conocidos. Entonces, pues hoy en día vivo muy feliz, vivo de maravilla y pues no me arrepiento de ser lo que soy hoy en día. La noción básica del orgullo LGBT reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo biológico, orientación sexoafectiva, su identidad sexual o su rol de género. Este movimiento surge como una respuesta política hacia los distintos mecanismos que el sistema tradicionalista utiliza contra quienes se desvíen de la heteronormatividad. Desde un punto de vista lingüístico, el término orgullo designa el amor propio que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto o consideración. Ariana Castro, Mega Noticias.